Vamos cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor. Buenas tardes a todos. Iniciamos nuestra celebración rezando el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la servidora del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, a todos los que hemos conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo. Y por los méritos de su pasión y de su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que pusiste como fermento en el mundo la fuerza del Evangelio, concede a tus hijos que llamas a vivir en medio de los asuntos temporales, que encendidos de espíritu cristiano se entreguen de tal manera a su labor, que con ella construyan y proclamen tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento y escuchamos la palabra de Dios. De la profecía de Amós. Así habla el Señor: por tres crímenes de Israel y por cuatro no revocaré mi sentencia, porque ellos venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisotean sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles
y desvían el camino de los humildes. El hijo y el padre tienen relaciones con la misma joven, profanando así mi santo nombre. Se tienden sobre ropas tomadas en prenda al lado de cualquier altar y beben en la casa de su Dios el vino confiscado injustamente. Y pensar que yo destruí ante ellos el amorreo, cuya altura era igual a lo de los cedros y que era fuerte como las encinas, arranqué su fruto por arriba y sus raíces por debajo. Y a ustedes los hice subir del país de Egipto y los conduje 40 años por el desierto para que tomaran en posesión el país del amorreo. Por eso yo los voy a aplastar, como aplasta un carro cargado de gavillas, y el hombre veloz no tendrá escapatoria. El fuerte no podrá valerse de su fuerza, ni el valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, el de piernas ágiles no escapará. El jinete no salvará su vida, y el más valeroso entre los valientes huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El justo gozará la salvación de Dios. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca, tú que aborreces toda enseñanza y te preocupas de mis palabras? El justo gozará la salvación de Dios. Si ves a un ladrón, trata de emularlo. Haces causa común con los adúlteros, hablas mal sin ningún reparo y tramas engaños con tu lengua. El justo gozará la salvación de Dios. Te sientas a conversar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu propia madre. Haces esto y yo me voy a callar. ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te lo veré cara a cara. El justo gozará la salvación de Dios. Entienda bien esto, los que olviden a Dios, no sea que yo los destruya sin remedio. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. El justo gozará la salvación de Dios. No endurezcan su corazón si no escuchan la voz del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas, las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya a enterrar antes a mi padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento.
Bien, la primera empezamos a leer el libro de Amós. Y la profecía de Amós es una profecía que lo que quiere decir es denunciar lo que está pasando en el contexto de Israel de ese tiempo. ¿Y qué es lo que pasaba en concreto? Que había una injusticia, los que estaban gobernando ya se habían olvidado de la ley, se estaban ya acostumbrando a las leyes del país extranjero. ¿Y esto qué significó? Que no vivían más la caridad, no vivían más las leyes, no vivían más los mandamientos de Dios, que al final es amar a Dios y al prójimo. Y en ese contexto, Amós quiere provocar que cambien, que se conviertan. Y si lo llamo a nuestro contexto actual, muchas veces nosotros tenemos que preguntar si estamos viviendo como hijos de Dios. Porque también Amós nos puede hablar a cada uno de nosotros si estamos viviendo en justicia, si estamos viviendo la caridad, si estamos viviendo como el Señor nos está llamando a vivir, como discípulos. Y si nos vamos al Evangelio hoy día, es el mismo Evangelio que escuchamos ayer, pero el Evangelio de Mateo. Ayer escuchamos a Lucas, hoy día escuchamos a Mateo. Van a haber algunas cosas en común y algunas cosas distintas. Ayer escuchábamos que Jesús iba a Jerusalén. Y en cambio, en el contexto de Mateo, esto lo hace después del discurso. ¿Cuáles van a ser las grandes diferencias? Que en una nos va a mostrar Mateo con todo el discurso largo que hizo antes, con el discurso del Sermón de la Montaña, que es conocido. Va a decir, bueno, para ser mis discípulos, ustedes van a tener que vivir lo que les mando, vivir esta nueva ley. Y para seguirlo, vamos a tener que muchas veces dejar algunas cosas. Por ejemplo, el maestro de la ley, que es aquel que conoce todo, que conoce el gran teólogo del tiempo, le dice, Señor, te seguiré a donde vaya. Entonces significa que él todavía no ha entendido cuál es el rol de Cristo. ¿Por qué? Porque la respuesta de Jesús, los zorros no tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Por qué no tiene dónde reclinar la cabeza? Porque aquel que se dona, y que se dona, sabemos cómo se donó en la cruz, ¿tenía alguna parte para poner la cabeza o no? No. Si lo llevamos esto a nuestra vida concreta, cuando uno se dona, no es necesario que sea un lugar concreto, que a un lugar, digamos, tengo que donarme en esta parte nomás, o acá, sino que tiene que ser mi vida una donación. Entonces la forma de donarme en el día a día, en la vida cotidiana, y que toda mi vida sea en esta sintonía de donación, de entrega generosa. Asimismo, aquel discípulo, es decir, que ya lo está siguiendo de antes, que le dice, Señor, permíteme que vaya a entrar a mi Padre. Eso es una cosa normal. ¿Cuál es el sentido de que no tenemos que quedarnos muchas veces pegados en los momentos de dolor? Porque cuando muere un ser querido, sufrimos, sí. ¿Sentimos que parte de nuestro corazón se va con ellos? Sí. Pero no nos tenemos que quedar pegados en ese dolor. ¿Por qué? Porque ahí está la esperanza que nos invita el Señor a vivir. Porque si nos quedamos pegados en el dolor, pegados en nuestro pasado, no somos capaces de amar en nuestro futuro y en nuestro presente. Por eso la importancia también de ir cicatrizando nuestra historia, de ir purificando nuestra vida, para cada día poder ser verdaderos discípulos y poder vivir la caridad. A Jesucristo le doy la gloria por los siglos de los siglos. Pidamos al Señor que envíe santas vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo y enriqueciendo a tu iglesia con los dones de tus vocaciones. Te pedimos que sean muchos los que escuchen tu voz y sigan alegrando a tu iglesia
con la generosidad y fidelidad de sus respuestas, María, Madre de la Iglesia. Ven a ser mi alimento, Señor, ven a darme de tu vida, de amor, ven a darme de tu pan. Mi entrega en el altar, pan y vino te ofrece. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el sacrificio de tu Hijo quisiste la salvación de todo el mundo, concede a tus hijos llamados al apostolado en la vía laical, que por la fuerza de esta ofrenda impregnen el mundo del espíritu cristiano y sean fermento para su santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos la enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada. Tomó pan, dando de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Celestino, con mis superiores y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, su casto esposo, los apóstoles, San Patricio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, démonos fraternalmente un saludo de paz. Todo el mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
juntos alianza de paz. Tú, Señor, perdona mis pecados y borra todas mis maldades. Enséñame a hacer tu voluntad. Dame un espíritu bueno. Ponme junto a ti. No permitas que me separe de ti. Cuídame como la pupila de los ojos. Sin ti, polvo y ceniza como soy, no puedo hacer nada. Yo en tu nombre y confiando en tu gracia, propongo de no reservarme nada para mí, sino el perfecto cumplimiento de tu ley, abrazado a tu santa cruz. Por eso nada te pido para mí, ni los bienes, ni la vida, ni la muerte. De esta manera que haya concordancia entre tu voluntad y la mía, que en mí en todos esté presente tu misericordia, ahora y por la eternidad. Oremos. Padre, con la fuerza de esta Eucaristía, concédenos la plenitud de tu gracia, para que los fieles comprometidos en las ocupaciones temporales sean testigos valientes de la verdad angélica, y así hagan operante y activa a tu Iglesia en el progreso del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, un segundito. Yo me presento, igual creo que ya me conocen algunos, pero también me presento para quienes no me conocen. Yo soy postulante junto a Emanuel, que está cantando las canciones, Guido, que está adentro de la sacristía, y también está Pablito, que es de Las Nieves, que también es del postulantado. Bueno, nada, le queríamos comentar un poco que conocemos una congregación de las congregaciones mendicantes, de esas que son de San Francisco de Asís o de Santo Domingo, que se llaman las Hermanitas del Cordero. Ellas viven el día a día la comida pidiéndola en la calle o pidiéndola a las personas que tienen locales y suelen, bueno, comer casi la comida que consiguen en el día. Un poco hablamos entre nosotros, los postulantes, y también con los padres de Sagrada Familia de acá, y bueno, vimos un poco la necesidad y tratamos de hacer o de juntar un plan juntos, que fue el de juntar alimentos no perecibles. Si alguno quiere acercarse al padre, a nosotros, a quien sea, y donar alimentos no perecibles y darnos una ayuda en eso, sería la verdad que muy bueno y muy grato para las hermanas, más que nada, que ellas viven con lo que tienen el día a día y a veces uno no encuentra la manera de cómo ayudar a alguien que está en una situación difícil o complicada. Bueno, las hermanas están en esa situación, más que nada por una opción de vida, ¿no? El ven y sígueme de ella fue un ven y sígueme con lo que tenés o con lo que tengas. Y en ese caso las hermanas lo viven día a día y es una opción muy fuerte y la verdad que nosotros como laicos, como personas que seguimos a Dios, es un ejemplo y es una manera también de ayudarlas y a que puedan a seguir haciendo esa misión y rezar por nosotros, ¿no? Así que bueno, era eso un poco. Gracias. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Y que todos ustedes tengan una muy buena noche. Gracias, Padre. Y abríguense para no pasar frío. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques y me enseñes a rezar. Hazme transparente.